Bueno, chicos, vamos a ver el molino de su sierra. Hemos venido con un profesional, vamos a mirar todo el entorno exterior y mañana vamos a decir a la propiedad, vamos a analizar qué hay que hacer. Lo más importante es que esta finca de 5.200 metros cuadrados es llana y encima tenemos, como podéis ver, el río, que le linda con una parte, es decir, nos da frescura. Aquí puedes hacer algo, date cuenta que aquí siempre va a haber inundaciones, cuando hay inundaciones porque vemos la arena, os fijáis, ¿no? Correcto, sí. Vemos sí. la arena, es decir, eso quiere decir que esta zona llega y nos lo puede llevar. Que hay alguna riada. Entonces aquí no, aquí es dejado abierto, claro. Pero podemos hacer una casita en la montaña, algo más alto, pero tenemos que pensar que de invierno puede ser zona que nos lleve, por lo tanto, se puede inundar. Pero vale para hacer una, diríamos nosotros, una playa interior de playa, porque claro. todo esto puedes hacer, ojo, imagínate que haces una cosa de cierre y le dejas una zona de playa, o sea, genial. Toda esta finca es inmensa, es llana, va con la finca, con aquel horreroteo, podríamos, pues bueno, posibles usos, chalet residencial privado, bueno, pasada total. Pasada total. O sea, soy rico, que se note, que se vea y estoy en Cangas de Onís. Correcto. Así de correcto. Claro. O sea, yo Dale tengo dinero. Residencial. Y exactamente. Yo tengo dinero y tengo el molín de su sierra, que lo he reformado de piedra, puro Bien. Lujo, totalmente. También lo puedes identificar con un nombre, ¿no? Correcto. Es el molín de su sierra. Día de nombre. Es el molín de su sierra. Finca llana. Por ejemplo, restaurante, el molín de su sierra. Tenemos parking. Bastante parking. Tenemos zona que podemos hacer juego de niños para allá. Parking lo que quieras, que Totalmente. Es una cosa difícil. Entonces tenemos idea de restaurante, es válida. Otra fórmula que podemos tener es pues un pub, bueno, no tal. Tenemos, por ejemplo, alquiler de camas y dejar en una zona, por en esa zona, pues un pequeño chiringuito con la cafetería. Puedes decir, bueno, pues para el verano, pues un merendero. Un merendero, una barbacoa. Una barbacoa. Correcto. La finca es llana. Para, como casa vacacional. Como casa vacacional, dando espacio, pues bueno, está claro. O sea, decir, bueno, tienes lo que, o sea, tienes una zona, podemos hacer una zona de piscina. No tenemos que acabar las piscinas porque haríamos una piscina de esas kilométricas. No, claro, esa es. Claro. Aquí la opción de una piscina también sería ideal. Sí, pero ya tenemos el hueco allí. Tienes ahí el hueco casi hecho. Claro, totalmente. La casa tenemos que hacer tejado, ¿sí? Claro, la casa hay que hacer tejados, hay que sacar la piedra. Es decir, la casa sí lleva. Vamos a analizarla mañana. Claro, es un molino, tiene las estructuras, pero bueno, sacándole la piedra, poniéndole las ventanas y haciendo, pues, por ejemplo, aprovechando este hueco, fíjate, mira qué muros de piedra, porque aquí pasaba el agua. Era un canal, ¿no? Era un canal. O sea, si nosotros utilizamos una piscina lateral, eso entra también, imagínate, una piscina de corres hacia allí, corres hacia allá, porque mira, ahí está el cierre. Todo esto es piedra, totalmente. Claro, sí. Han utilizado para tirar la basura, pero si limpiamos, tenemos un canal. Sabiéndolo, valorándolo, por ejemplo, bien, pues se vería y se valoraría claro. en este sitio si claro. nos cae una piscina y en qué un condición. Un puente pasando de una finca a otra. Decorativo. Le daría ahí un toque. Un pequeño, mira, como el puente romano. ¿Qué te quedaría parece? Guay, te quedaría genial, ¿eh? Exactamente. Le darías un puente ahí iluminado y demás. Y después vemos, claro, tenemos esta zona y claro, hay que mirar, tienes que mirar cómo sacar la piedra, analizar el coste del tejado. Mira, peras. Tenemos un... Peral. Un peral, sí. Joder. A ver, hombre, aquí tiene de todo. Tiene un peral. Un sitio de, diríamos nosotros, de... Y bueno, el horreo, entonces es un entorno, claro. Está cerca de Canga, está cerca la carretera, a un lado donde se puede aparcar tranquilamente, que es lo que más también se valora, porque aquí hemos visto toda la carretera que hay... Claro, y el parking, que no tiene parking. Claro. Una zona de descanso, de terraza, claro. Si fuese uno particular, estaría un muro ahí cerrado, o sea, un muro de tuyas. Claro, tiene una zona... Eso habría que cerrarlo, claro. De tuyas, de árboles, y claro, tienes... Y esa finca, claro, es una propiedad que estamos donde estamos, que es muy difícil encontrar. Claro. No hay más. Y el molino, claro, han cerrado aquí. Puedes decir, bueno, pues 1, 2, 3, 4.
utilizar aquello para otra cosa. Tiene claro. La zona de abajo. Tiene potencial. Aquí hay muchas opciones, ¿eh? Valorándolo, hay muchas opciones. Hay que mirar, tienen que mirar el tejado, claro. Pero claro, tú coges, terminas y el producto final aquí es una casa que no hay. No hay una casa en venta en esta zona. Claro. ¿Qué es lo que tienes? Puedes caer, no, porque es la zona primer. O sea, esto es oro. Sí, estamos, es la milla de oro. Es la milla de oro. Desde Cangaldonís a Covadonga. Es la milla de oro. Todo el mundo tiene que pasar. Tiene que pasar por ahí. Y encima la carretera, que no para de cruzar. No, como está esa casa a la otra, lo vemos. Uno, otro. No, aquí hay, fluye mucho coche, hay mucho movimiento. Un secreto que poca gente sabe. Vamos a ir hasta allí. Y cuando veis ese secreto, lo vas a entender. Y ahora cojo y salgo aquí. Y dices tú, ¿cuál es el secreto? Esta es la propiedad que es singular. Cuando llegamos y pasamos el puente, lo vas a entender. Os voy a dejar para que lo veáis. Estamos en el río Güeña. Y vas a ver una cosa. El río Güeña, que es afluente del Sella. Es afluente del Sella. Correcto. Es una zona, ahí lo aquí vemos. Aquí tienes otra parcela. Esta no, no, es la lindera, es buena, esta es una muy buena. Está finca. Muy buena. Bueno, el que tiene. Y ahora estamos andando. Y yo salgo de mi casa, ¿vale? Salgo de mi casa tranquilamente. Y cuando termine el camino, lo vais a ver. El sitio es único. Y esa es de las propiedades que... ¿Y hacia ahí, hacia dónde vamos? Ya vas a ver, vas, cuando lo veamos, va a poner el cartel, que lo vais a ver. Qué cristalina el agua, ¿eh? Es que no está contaminada, no se puede contaminar porque toda el agua, todo este agua, no se permite meter agua sucia. No claro. Tiene ningún colector, está todo con colectores. Bueno, pues yo puesto aquí. Ajá, camino de Covadonga. Es decir, ostras. Yo puesto aquí, señores, me voy a Covadonga, camino de Covadonga, camino de los monasterios, camino de Santiago, porque sales desde Covadonga y es ruta de paso a Santiago y camino de los monasterios. Y yo por aquí, si voy andando tranquilamente, ¿qué hago en este camino? No por aquí, ¿qué hago por aquí? Llego andando tranquilamente a Cangaldonís. Por aquí te vas y sales a Cangaldonís. Con un patinete. Con un patinete llegas. Llegarías. Oye, totalmente. Está todo... Estamos en el molino de su sierra. Vamos a hacer un análisis. Hemos venido con una empresa que le he pedido esa colaboración para que me asesore, para que vea la casa, para que la analice. Y si hay un compeador, ese compeador, oye, puede haber perfectamente con un profesional, porque digo, oye, esa es la madera, he visto esto, todo. Correcto. Esa es la base. Correcto. Y claro, estamos al usuri, porque a ver, no lo hay. O sea, no, es que yo me vas a ir de aquí a Covadonga y se venderán 14, 15, se ha vendido una en 200 en la zona de ahí, 235.000 euros para tirar y con la finca. Y hubo pelea por esa casa, 235, estamos en 195, va a negociar, o sea, se tendría que negociar, nosotros ahí somos Broker Sell, directamente de la propiedad, defendiendo los intereses y ahí, dentro de mi equipo, ya diferente gente buscando. ¿Qué me han pedido? Consultar. Claro, correcto. Pero el sitio, claro. El sitio es excepcional. O sea, el sitio, dices, oye, Luz, vamos a comer a la casona de Soto. Venga, coge el coche, ¿para qué? Claro, si lo tienes ahí caminando, ¿no? Andando. Lo tienes caminando. Claro. A la parrilla, claro. Hemos visto varios restaurantes por aquí cerca. Correcto, sí. Bueno, pues nosotros mañana vamos a mirar. Tenemos, claro, hay que hacer el tejado, lo otro, claro, es que... Las cosas claras, está el tejado reformado, está, son 195, no me llaméis, no. Ya estaría por la mañana en menos cero, o sea, vamos a centrarnos las cosas claras.
Y es que venden pisos aquí a 185 de 65 metros cuadrados. Y de claro, 70. Claro, el reformado tiene totalmente claro, otro tú, valor. Tú aquí tienes la pared de 5.000, tienes horro, tienes todo. Entonces, claro, claro, hay unas tejas, hay otro, ¿vale? Yo lo entendemos, pero si hay que negociar, aquí estamos. Estamos en el negocio, ahí están los constructores. Nosotros somos en los inmobiliarios. La realidad está ahí, todos los hoteles llenos. Así es, todo está lleno, está lleno. Vamos todo. A hacer un estudio, cualquier cosa. Ángel, ¿cuál es tu teléfono si quieren hacer para... ¿Vas a ver mañana la visita? Mañana valoramos todo el molino y si quieren nuestros servicios, pues 686-6969-125. Ángel Robles, administrador de la empresa Robles Spaces SL. Estamos para servirles. Van a mirar. Pues muchas gracias, equipo.